Buenas tardes, mi nombre es Cindy Galeano. Yo soy jefe de enfermería del Hospital General Santa Teresa. Esta tarde quiero agradecerles al Club Rotario por la donación entregada al hospital, que benefician muchos de nuestros pacientes, especialmente en la sala de recién nacido, en donde la máquina de rayos X ha sido de mucha ayuda para la atención de pacientitos críticos. En general, las donaciones sirvieron a muchas de las salas críticas del hospital y estamos eternamente agradecidos. Buenas tardes, mi nombre es David Fernando Barquero, soy encargado de bienes nacionales, pues agradeciendo al Club Rotario por la donación de equipo que nos ha dado. Sido oxímetros, máquinas de rayos X, camillas ginecológicas. Que no tengan miedo al donar, ya que en bienes nacionales se lleva un control minucioso de todo equipo que se dona, se le da un buen uso al equipo. Buenas tardes. Mi nombre es Alma Luz Almendares, soy la jefe de sala de neonatología del Hospital General Santa Teresa de Comayagua. Muy agradecidas con el Club Rotario porque nos han donado un monitor para los signos vitales de los recién nacidos, el cual en este momento lo está utilizando un recién nacido pretérmino y es de mucha importancia para nosotros porque los monitores de signos vitales nos ayudan a estar vigilando cada 15 minutos, cada hora, constantemente los signos de cada recién nacido. Le agradezco a todas aquellas personas que han colaborado y agradeciendo, ¿verdad? Primeramente a Dios, que Él es el Supremo y Todopoderoso, que está con nosotros y no se aparta para podernos ayudar en cualquier situación difícil. Y yo confío en Él, que Él es el que tiene la última palabra, para yo poder recibir los grandes beneficios, todo para honra y gloria del Señor. Y agradecemos infinitamente al Club Rotario que nos ha hecho la donación de este equipo de ultrasonido, que es de mucha importancia para acá el hospital, ya que a veces los pacientes tienen que ir a una clínica privada a hacerse un ultrasonido y a veces no tienen ni para el transporte y entonces acá ya al hacerles el ultrasonido acá en el hospital, pues les facilita un diagnóstico pronto y se les resuelve el problema que ellos tengan como embarazadas, adolescentes. Quiero en esta tarde enviar un cordial saludo a todo el grupo de Rotarios de Denver y a la vez agradecerles por toda su donación en equipo, insumos que brindaron al Hospital Santa Teresa. Contarles también que este hospital tiene más de 30 años de fundación. Somos un hospital público, el único hospital público en toda la zona central del país. Somos un hospital gratuito. Los pacientes, el hospital no cobra, ¿verdad?, por cualquier atención que brinde. Y también atendemos todos los pacientes que vienen del departamento de Comayagua y algunos pacientes que no pueden ser atendidos en el departamento de La Paz y de Intibucá, porque somos un hospital pues, de mayor complejidad y nos refieren muchos pacientes también de esta zona. La donación que nosotros recibimos de ustedes viene a ser una muy importante donación. Porque el hospital no ha contado por muchos años con una máquina de rayos X portátil. Esa donación realmente ha sido de mucha bendición para todo el hospital. Ahora los pediatras pueden pedir la rayos X ahí en la misma sala donde están los niños. Hay otros equipos muy importantes como el ultrasonido que lo destinamos para ser usado en las embarazadas adolescentes. En cuanto a los insumos, recibimos también una gran cantidad de insumos, pero como somos un hospital de gran demanda, pues ingresaron los insumos y fueron utilizados en todos los pacientes de inmediato.